Ahora nos encontramos en una de las avenidas que es muy transitada todos los días por estos vehículos, exactamente en Avenida de la Convención de 1914, esquina con Jardines Eternos, donde no tienen semáforo desde hace una hora y media y muchos de estos carros están batallando para poder cruzar esta avenida. Vamos con la información. Andando por la ciudad, nos encontramos un semáforo que presentaba fallas en la calle Jardines Eternos, esquina Primer Anillo, el cual genera por más de una hora y media un caos vial, donde los automovilistas se cruzaban de todos los sentidos para poder pasar, lo que provocó que no existiera un orden en esta vía vehicular. En ese momento, ninguna autoridad vial se podía distinguir, por lo que varios conductores optaron por cruzar sin ninguna precaución. Todos los semáforos se deben encontrar en buen estado, porque son los que regulan la vialidad y ofrecen un orden para circular en cualquier avenida que se encuentre utilizada diariamente. Si usted sabe de algún reporte que quiera dar a conocer, tal como fugas de agua, falta de luz o alguna obra de mantenimiento inconclusa, le invitamos a enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 449-769-3416. Más de una hora tardaron las autoridades de vialidad en recurrir a este problema de falta de luz en lo que son los semáforos en esta avenida que es muy concurrida todos los días por toda la población y los vehículos que tienen que llegar a sus hogares e incluso a sus trabajos. Yo hago el atento llamado a las autoridades correspondientes de que no dejen pasar, pues ahora sí que este tipo de problemas para que no haya algún accidente fatal que después podamos lamentar. Yo regreso con ustedes con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.